Espantosas, ¿verdad? La violencia siempre es espantosa, más cuando la tenemos cerca y más cuando afecta a personas que conocemos porque es como que se multiplica, digamos, el efecto al conocerse en los medios también. Lo que vamos a contar ahora pasa todos los días en Punta del Este, Montevideo, Maldonado. Hay mucha gente que está fuera de sí y que se violenta por esto, por aquello, fácilmente. Estoy hablando del caso de Dani Puig. Dani Puig, un empresario y comunicador muy conocido en Montevideo, también en Punta del Este, estuvo casado con Patricia Wolf, nuestra querida ex compañera, amiga nuestra, aquí en Algo Contigo. De hecho, Dani es el papá de Dani, el hijo de Patricia Wolf. ¿Y qué pasó? Fue golpeado en la calle, en la vía pública, aparentemente a partir de lo que ocurrió con un altercado que tendría que ver con el tránsito. Está internado en un CTI en Montevideo. Esta información primariamente la compartió FM Gente, la radio local de Punta del Este, donde hablaba de internación con politraumatismo de cráneo en CTI, daba los detalles de esta golpiza, hasta donde se conoce. Estos hechos ocurrieron ahí cerca de Bikini, en la zona de Playa Bikini, en Punta del Este. Y bueno, allí habría tenido un episodio con un conductor argentino, habrían tenido algún incidente de tránsito y derivó en que varias personas terminaran golpeando a Dani y mandándolo al CTI. Así que esta es un poco la información, pero tenemos más información de mano directa, ¿no? Exactamente, porque está con nosotros vía Zoom Dani Puig, el hijo de esta persona que recibió las agresiones, el hijo de Patty Wolf, además, nuestra ex compañera. ¿Cómo estás, Dani? Te estamos viendo. ¿Nos escuchás? Sí, bien, ustedes los escucho bien, los escucho bien. Muy bien, bueno, nada, estábamos atentos a todo lo que está pasando, queremos saber cuáles son las novedades, sobre todo el estado de salud, y que nos cuentes un poquito cómo va todo esto. Bien, bien, hoy fue algo muy emocionante. Papá estuvo muy lúcido a nivel mental, pudimos sostener una conversación, estuvo muy bueno, hablamos como 20 minutos, fue recoherente todo, digamos, y claro, está en estado confuso, quiere decir que no se acuerda de nada, no sabe bien dónde está, no sabe qué pasó, y bueno, parece que va progresando. Acá el tema es que tiene hematomas cerebrales pequeños, pero... Uy, sí, creo que se fue. Pequeños, pero varios. Entonces, no se trata de esperar unas cirugías o algo así, sino que se trata de esperar a que se reabsorban las hemorragias o los hematomas. Y bueno, es algo del día a día que vaya progresando. Bien, sí, es una cuestión de esperar y ahí va a ir viendo cómo progresa. Me imagino que están todos muy nerviosos. Los apoyamos desde acá. Me gustaría saber si tenés una idea de cómo fue la situación, porque tengo entendido además que están buscando testigos, ¿no? Sí, exactamente. En primer lugar, ya aviso que cualquier persona que haya visto algo y tenga un testimonio para dar, es clave que vayan a testificar. Es en realidad es sentido común, o sea, después de la gravedad del asunto, hay que ir a testificar, chicos, es así, listo, no importa. Acá, hasta ahora, no, los sospechosos, no hay mucha información, no se sabe mucho, y la verdad es que cualquier información, o foto, video, lo que sea, eso es de gran ayuda, así que por favor, si hay alguien que está viendo, que tiene algo para dar, se pide que lo dé. Repetime, Dani, ¿cómo? Por favor, el lugar físico donde estaban, la hora, el día, todo, como para alertar. Sí, un poco más la agresión a mi padre fue aproximadamente a las 19:22, fue el día jueves de la semana pasada. Y fue cayendo el sol, digamos, llegando a Manantiales por la subida desde La Barra. Parece que papá sí, es así como dijo Luis, había un embotellamiento, estaban avanzando lento,
Parece que papá tuvo un choque chiquito con el auto de adelante. Era un conductor uruguayo, no era argentino, un hombre de 66 años, de Montevideo. Parece que papá lo choca suavecito, el hombre se baja de su auto, le viene a hablar a papá. Papá le dijo, mirá, no pasó nada, tranquilo, no es nada. Esto lo sé porque mi padre está hablando por teléfono con mi abuela. Ah. Cuando el tipo reacciona de una manera, estaba más nervioso, se da vuelta, ve lo que le pasó al auto y vuelve a papá y le dice, mirá, vos estás borracho, tenés olor a alcohol, no sé qué. Obviamente mi padre se va a ver enojado porque papá es una persona que no toma alcohol nunca, a no ser en fiestas o en una reunión social. Y parece que este hombre lo agitó un poco, digamos, y... Claro, ahí papá un poco alterado, estacionó la camioneta en la vuelta y se pusieron a discutir. Por lo que me dijeron varios testigos, papá le pegó a este tipo, le pegó tres piñas, a lo que luego papá pegarle, aparecieron cinco locos que se bajaron de un auto. Y lo atacaron, le dieron de a cinco, le pegaron en la cabeza, piñas, cayó al piso, y parece que uno de ellos, de los agresores, le pegó tres piñas en el piso, y bueno, ahí quedó papá. Hay tres testigos que estaban ahí pidiendo ayuda y tratando de separar, lograron separarlos. Dicen que los tipos estaban furiosos. Y fue muy rara la situación. Y bueno, de ahí parece que los tipos se estacionaron en la vuelta, en Mar de Verdes. Creo que estaban en un sedán, parece gris, no se sabe si era un Corsa, un Chevrolet. Dos se quedaron hablando con un cuidacoches, ahí de la esquina. Y otros dos, cuando se bajaron del auto, fueron a la escena a ver a papá. Papá estaba tirado en el piso, inconsciente. Creo que se preocuparon por lo que me dijeron los testigos, se dieron cuenta de lo que habían hecho. Y se volvieron al auto, hablaron con el cuidacoches se subieron al auto y se fueron. Y bueno, ahí lo trasladaron al Cantegril. Y bueno, nada. Dani, eso fue la escena. Dani, sí. Algunas dudas que me quedan. Sí. Vos, todo este relato que nos acabás de hacer es muy lógico, ¿no? Con día, hora, lugar, testigos, esto. Sí. Es un relato que vos pudiste reconstruirlo de alguna manera hablando vos con los testigos. Sí, claro. O te enteraste vía policial. Y te pregunto, el señor de... No. ¿Cómo? No, decime, contestame esta parte. No, sí. La verdad que me estuve forzando duro por conseguir testimonios y tratar de reconstruir la escena. Yo y mi familia, y por suerte hemos encontrado muchos testimonios, y por eso doy fe a que van a seguir apareciendo claro, más datos, porque día a día aparecen personas. Dani, con el señor de 66 años quedó ahí la cosa, ¿no? Discutieron, tuvieron ese intercambio, después los otros aparecen de la nada, digamos, y se la empiezan a dar a tu padre, ¿no? Por decirlo así. Sí. Después se van, se borran. Por ejemplo, se borran. No hay manera, es una pregunta tan estúpida la que te voy a hacer. Nadie vio la matrícula, digo, y en esa esquina o en esos lugares no hay una cámara que pueda registrarlo. Y el cuidacoche, ¿vos pudiste hablar con el cuidacoche? Sí. No, ahora en este momento estoy yendo a Maldonado a entregarle. Hoy, justamente, como papá estaba bien, logré que firme una carta que la necesita el abogado, así que estoy yendo ahora a Fiscalía a dársela, y voy a aprovechar y voy a tratar de reunir toda la evidencia que pueda, ahí hablar con todas las personas que puedan tener algo que ver. Estuve trabajando personalmente yo, la familia, amigos de la familia, aprovecho a agradecerles a todos porque hemos hecho un trabajo notorio y estamos avanzando. Claro. Así que, ¿Qué ha pasado hasta ahora a nivel policial? ¿Qué información te ha dado o te ha pedido la policía, si es que ha hecho algún contacto contigo? ¿Y qué pasa a nivel judicial, ¿no? ¿En qué hay obviamente alguna denuncia? ¿En qué está eso? Bien, sí, la policía me ha llamado día y noche desde el altercado para saber el estado de papá. Y bueno, no, no
yo le pregunto y claro, no me han podido dar detalles, pero bueno, vienen conduciendo la investigación y evidentemente metiéndole huevo y haciendo lo que pueden. Por otro lado, a nivel judicial, hoy van a pasar cosas, ya que el abogado se va a juntar con el fiscal y van a tratar de obtener permisos de cámaras públicas y privadas y están juntando todas las declaraciones de los testigos para reconstruir y llevar a cabo la investigación. Dani, recién decías que tuviste una charla con él de la que estabas relativamente contento porque ha recuperado la conciencia, sí. Cosa que no es un detalle menor, sobre todo en este momento. No. La verdad que claro. Es una de las cosas que me puso más feliz. Él estuvo 2 días, inconsciente, un estado de confuso en el que, cualquier cosa que decía no se le entendía. Estaba muy confundido y los hematomas, lo tenían así. Y antes de ayer, tuvimos la primera conversación, me reconoció y hablamos y fue muy emocionante, porque, claro, imagínate vos, al ver una persona que es alguien tan cercano como tu padre, que sí, lo ves claro. Todos los días, que hablás, lo querés mucho y de un día para el otro no te reconoce porque ni siquiera puede abrir los ojos. Obvio, entonces, ni bien ves que te dice, che, sí, sos vos, dona, no sé qué, y te empieza a hablar y claro, la verdad que es para tirar fuego, es una celebración interna porque es lo más lindo que puede pasar saber que tiene conciencia activa. Claro, supuesto que sí. Bueno, Dani, nos alegra esta última parte, le deseamos todo lo mejor a toda la familia, que pase pronto todo esto y que además puedan conseguir toda la información que necesitan. Estoy segura que va a pasar porque bueno, van a aparecer esas cámaras y todo va a salir bien. Seguro. Seguro. Bueno, les agradezco a ustedes por el espacio y la herramienta para difundir información, aclarar dudas y más que nada aprovecho agradecerles a todos, como ya dije, a la familia, amigos de la familia, a todos los que estuvieron trabajando, a los testigos por ir a testificar. Esto es un pedido también de ayuda y de colaboración a todos los que puedan y en especial a las personas que vieron algo, que hayan filmado lo que sea, porque fue un lugar y una hora donde se sabe que hubo mucha gente que estuvo viendo, mucha gente en los autos parados, ¿viste? Observando. Claro, y claro. La verdad que estaría fantástico que den su dato, su información, cualquier cosa que hayan visto. Bueno. Así que, bueno, nada, eso es clave ir a testificar a la seccional, a la policía de la barra o donde puedan. El pedido está hecho entonces, muchísimas gracias por tu tiempo y les mandamos un abrazo muy grande para todos. Bueno, gracias a ustedes, chicos. Vamos arriba. Vamos arriba.